¿Cómo cambiar un retén de horquilla de una moto 110? En este caso es de una Honda Way. Y vamos a proceder a explicarle cómo yo cambio el retén y cómo le pongo el líquido y la cantidad que lleva y eso. Primero vamos a agarrarlo acá en la morsa, para aflojar el tapón, poner un trapito ahí para no marcar la barra ni rayarla. Lo aflojamos. Si no tienen morsa en que agarrarlo, antes de sacarlo de la moto, lo aflojan ahí en la moto puesta, ¿verdad? Bueno, después que aflojaron ahí, tienen que sacarla de acá y fijarse que acá abajo tiene otro tornillo. Por supuesto, antes de hacer todo esto, limpien la horquilla, lávenla bien, ¿no? Porque generalmente están todas chorreando aceite, tienen barro. Este, para aflojarlo también. Lo pueden aflojar ya en la moto puesta o lo agarran en la morsa allí y lo aflojan. Yo lo aflojé antes de ponerlo ahí, yo lo había aflojado. ¿Qué le iba a decir? A veces te puede pasar que no afloje, que gire. ¿Qué pasa? Que lo tienen que aguantar del lado de adentro. Ahora le explico cómo es que se aguanta del lado de adentro y qué herramienta hay que usar para aflojarlo. Vamos a seguir desarmando acá. Bueno, acá que se vea un poco mejor. Ahí. Sacamos el tapón este. Hay que tener cuidado que a veces puede saltar el tapón para afuera por la fuerza del resorte. No es mucha, pero hace fuerza. Ahí hice un poquito de fuerza. Ahí sale el tapón. Y acá aprovechan para sacar el aceite. ¿Tá? Yo el aceite ya lo saqué acá, lo puse en un tarrito. Más o menos va a salir 70, 80 gramos de aceite por ahí. Acá sale el resorte. El tapón, el resorte. ¿Tá? Acá abajo terminamos de sacar este tornillo. ¿Dónde tengo el dado? Acá. Sacamos el tornillo. ¿Ve? Ahí me está pasando lo que yo les digo. Lo estoy girando, pero no desenrosca. Ahora les muestro cómo es. Yo hice esta herramienta. Esta herramienta, agarré una varilla, le soldé una copla allí y le puse un dado. Muy casero, muy básico. Pero da solución. Ahora lo buscamos y lo metemos ahí adentro. Que donde yo les muestro un desarme cómo es la pieza. Ahí lo enganchamos. Y ahí seguimos aflojando. Tienen cuidado de esa arandela, no perder la arandela cobre. Eso es lo que sella la barra. Y lo que aguanta que la barra no se salga para arriba, ¿verdad? Si ustedes levantan la rueda o algo, se les va a caer la horquilla si ese tornillo no está bien apretado. Ahora sacamos la barra. Ahí sale la barra. Y acá está la otra parte armada. Acá damos vuelta. Y va a salir esta pieza. Con este resorte. Y acá está el arito de nylon. El que friciona la barra. Y esto es lo que tienen que aguantar, ¿verdad? Con esta herramienta cuando les gira. Esto engancha acá. Y acá es el tornillo que aguanta la barra que no salga para arriba, ¿verdad? Que este que va acá. ¿Tá? Por eso cuando usted lo afloja a veces le gira. Si no le gira, fenómeno, lo sacan. Si no, se van a tener que hacer la herramientita. ¿Tá? Después hay que seguir con esto. Hay que sacar el retén este, el guardapolvo. Y acá tiene el seguro. Va a sacar el retén. Ahí sacamos el seguro. Pescando mal, ahí está, ahí salió, acá quedó. Y después esto, hay una herramienta para sacarlo, pero se puede sacar con un destornillador nomás. Lo van palanqueando allí y lo van sacando, empujando y lo van sacando. A veces se pone medio perro para salir. Ahí salió. Y allá sale el retén. Y acá tienen una arandela. Acá, esta se pegó acá. Ahí salió la arandela. Y la arandela. Y ahí ya tienen todo desarmado. Pronto para limpiarlo. Hay que lavarlo bien. Si pueden, sopletearlo.
y que esté todo sequito y limpio para volver a armar, ¿verdad? Ahora le explico cómo se arma porque tenga todo esto limpio. Bueno, ya tengo todo limpio acá para armar la barra. ¿Qué le iba a decir? Aceite lleva 10W esta horquilla. Yo le voy a poner 15 por la persona que anda. Es medio pesada y a veces andan de a dos. Y para que no quede la suspensión muy blanda, o sea, quede un poquito, digo, más durita, no. Porque lo que le da dureza a la suspensión es el resorte, ¿verdad? Se puede resorte ponerle este tope, poner un suplemento acá que lo apriete, lo deje precargado un poquito más y ahí queda más duro. Lo que va a quedar con el aceite más pesado es, digamos, la suspensión un poco más perezosa de ir y volver, no queda tan, digamos, reactiva, por decirlo así. Bueno, vamos a arrancar a armar esto. Lo primero es agarrar la válvula. A la válvula hay que poner el resorte. Este es el resorte del rebote. Cuando ustedes aceleran o levantan la rueda o alguna cosa de eso, esto es lo que hace el tope, el resorte. Es para que no pegue en seco esto con el fondo de la botella. Esto lo va a amortiguar el golpe ese. Esto es un resorte de tope. Mandan la válvula para acá abajo. Y ahí está pronto, ahí sale para afuera. Muy bien. Acá, para que sea más fácil el armado, pongan el resorte, así esto se mantiene quieto. El resorte siempre con el espiral apretado hacia abajo. Nunca así, siempre con esto hacia abajo. Ponen el resorte y ponen el tapón. El tapón, imprescindible ponerle aceite o le ponen un pelito de grasa. Es para cuando lo vayan a enroscar, no se muerda y se rompa el orrín ahí, ¿verdad? Acá ponemos el tapón, hay que hacer un poquito de fuerza por el resorte. Y le damos un par de vueltas, ahí no mucho, ahí. Es solo para armarlo. Bueno, esta parte ya la tenemos armada. Acá. Ahora tenemos la botella. Acá está la botella. La botella, lo primero que tenemos que hacer, agarré la que está sucia. No la entreveren tampoco. Acá está la cosa, la barra. Ponemos la arandela acá y después va el retén. Yo acá tengo los retenes nuevos. Esta es una Honda Way 110 y el retén que lleva es 26 de interior, 37 exterior y ancho es 10,5. Esto, para facilitar poner el retén, lo que le conviene también es engrasar un poquito acá. Así entra suavecito y no lo arrastra ni lo rompe. Sobre todo ahí en el coso. Ahí. Y el retén también le ponen un poquito. El retén no se va a mover porque lleva el seguro. Y sellar, va a seguir sellando bien. No va a tener ningún problema porque esté la grasa allí. ¿Va? Y lo presentan acá. El retén. Va a empujar el retén. Tienen que buscar una pieza que sea lo más cercano al diámetro interno de la botella. Cosa que no apoye arriba del resorte, del retén, y lo rompan. Y acá lo ponen, aquí, justito. No precisan golpearlo, solo lo empujan. Y ahí va entrando. Lo tienen que hacer que baje lo más derechito posible, ¿verdad? Ahí lo van bajando. Y ahí va bajando, ahí le falta todavía un poquito más. Y ahí entró del todo. Ve que no lo golpeé, no le hice nada, está perfecto. ¿Está? Ahí le ponemos el seguro. ¿Verdad? Acá. Y nos aseguramos que entre en toda la vuelta. Y para finalizar le ponemos grasa acá en el labio para armarlo. Así entra la barra bien y no lo rompemos tampoco el labio cuando pongamos la barra, ¿verdad? Ahí ya tenemos todo armado también. Bueno, ahora lo que nos falta es apretar todo. Ya tenemos la barra ahí, el retén armado, el seguro puesto, la arandela. Va esto acá. Ahí ponemos el coso. Y ahora tenemos que poner el tornillo que va acá abajo. El tornillo este es fundamental por la seguridad
del que va a andar en la moto. Esto lleva un sellador de rosca para que no se afloje. Vital la arandela. Si ven que está muy jodido o algo, cambie el lampo, una arandela nueva. Este tornillo, si se afloja, usted, si por algún motivo la rueda llegara a quedar en el aire o algo, se les va a caer, se va a desarmar la horquilla. Así que este tornillo tiene que estar firme. Ahí le ponemos una gotita y lo armamos. Ponemos acá, enroscamos y ahora vamos a ver si lo podemos apretar sin tenerlo que aguantar con la herramienta interna, ¿verdad? Vamos para acá. Ahí está. Le ponemos. Trae la llave. Y ahí apretamos. No lo apretamos a muerte el tornillo. Lo ajustamos nomás. Ya tiene el trabarrosca ahí. No se va a mover. ¿Está? Ahí ya quedó apretado. Bueno, seguimos con la última parte. Lo que pasa es que se me corta el video cada 6 minutos por el teléfono, no sé por qué. Bueno, acá otra cosa muy importante, detalle muy importante. Muchos guardapolvos, si se fijan adentro, trae otro labio. No sé si ahí ven el labio ese allí. Ese labio ahí adentro, muchas veces se mete en piedrita o arena. Fíjense de limpiarlo bien de bien ese coso, porque es, acá cuando se mete la muela es cuando generalmente empieza a rayar la barra y a romperla, o que pase para abajo alguna arena y la deje atrapada y va rompiendo el retén abajo. Esto es lo más importante, que tienen que fijarse que esté limpio el guardapolvo todo y esté sano la vuelta, ¿verdad? Vamos a poner eso. Este no, le ponemos apenita un poquito de grasa, alguna cosa para que no trabaje muy en seco con la barra nomás. Ponemos ahí un pelito al lado adentro acá. Le sacamos el exceso este que tiene acá. Y este no lleva seguro, no lleva nada. Va puesto allí nomás. Lo ponen acá y lo apretan acá. Ahí. Ya está pronto. Bueno, lo que nos va quedando es ponerle el aceite a la barra. Esta barra lleva 90 gramos de aceite. Yo dije que lleva 10, pero le voy a poner 15. Y le voy a poner 90 gramos, que ya los tengo acá medido en este tarrito. Sacamos el tapón acá. Tengo acá el dado. Lo teníamos ahí a penita con un par de vueltas. Vamos a sacar el resorte así, no. Más fácil para poner el aceite. Y acá le ponemos los 90 centímetros cúbicos de aceite. Ahí quedó el aceite. Ahí ya quedó todo el aceite. Ponemos el resorte, siempre, como dije en la otra parte, la parte del espiral apretado para abajo. Despacito, que no sacamos el aceite para afuera. El aceite puesto, el resorte. Ahora nos falta poner el tapón. Ya ponemos el tapón haciendo un poquito de fuerza para abajo. Y ahí enroscamos. Esto también. Ya le hemos puesto grasa al orín para que no se corte o lo lastimemos cuando lo pongamos acá. Y después lo apretamos. No va apretado a muerte. Va ajustado nomás. Después que ajustó, le dan un toquecito ahí y queda pronto. Como dije al principio, si no tienen una morsa donde apretarlo, lo ponen en la moto y ahí lo terminan de apretar en la moto. Bueno, espero que les haya gustado el video, les sirva. Y si les parece buen el contenido, suscríbanse y denle like ahí al video, que eso ayuda un montón. Nos estamos viendo. Faltó lo más importante, mostrarle cómo quedó la barra. Ahí quedó funcionando. ¿Qué le iba a decir? El líquido de la barra, fíjese bien cuánto aceite lleva cada modelo en cada año. Puede variar. Generalmente esta barra carga bastante aceite. Normalmente las barras de las motos chinas y la gran mayoría de 110
más o menos llevan 70 centímetros cúbicos de aceite, 70 o 75, por ahí anda más o menos. Si la arman y ven que queda dura, que no llega al tope, le sacan un poquito de aceite, ¿verdad? Hasta que la barra haga todo el recorrido. Cuando la barra hace todo el recorrido, ahí está con el aceite justo, digamos. Muy bien, eso era lo que me faltaba.